Si fuera por el agua y los ciclos de hielo y deshielo, las carreteras probablemente durarían mucho más. Pero a pesar de que no podemos controlar el clima, sí podemos prevenir muchos de los daños que este puede causar. Este programa presenta los procedimientos a seguir para el sellado de grietas y fisuras en pavimentos asfálticos. Las grietas y fisuras son una de las primeras consecuencias de la presencia de agua debajo del pavimento y de cambios de temperatura. Este programa cubre dos métodos para el sellado de grietas. En el primer método, las grietas son limpiadas con un compresor de aire a alta presión. En el segundo método, las grietas se limpian con un soplete a calor. De no ser por el método de limpieza, ambos procedimientos son iguales. Ahora veamos cada paso del sellado de grietas, comenzando con el control del tráfico. A pesar de que las condiciones de tráfico y los tipos de carreteras a sellar varían considerablemente de un trabajo a otro, todos los trabajos de sellado tienen dos elementos en común. Primero, usted tiene que cerrar un carril al tráfico. Y segundo, debido a la rapidez de la operación de sellado, el cierre del carril puede ser de un largo considerable. Por lo tanto, antes de salir a comenzar el sellado, esté seguro de tener los suficientes conos para cerrar la longitud necesaria. De otra manera, usted va a ocupar mucho de su tiempo recogiendo y colocando los dispositivos de control de tráfico. Y por supuesto, discuta todos los requisitos del control de tráfico con su supervisor. Esté seguro de tener abanderados o banderilleros y todas las señales necesarias para hacer el trabajo con seguridad. Cuando el sistema de control de tráfico ya esté colocado, la operación de sellado puede comenzar. Como puede ver, el primer paso es limpiar las grietas, y en este caso, se están limpiando usando el compresor de aire. Lo primero que debe notar es las gafas de seguridad, las cuales son absolutamente necesarias para la protección de los ojos. Si usted no toma esta precaución, las partículas desprendidas le pueden causar una lesión muy seria. La limpieza de las grietas es mucho más complicada de lo que parece. Para comenzar, usted necesita suficiente presión de aire para sacar el material suelto. Pero tenga cuidado de no usar mucha presión, porque si no, dañará el pavimento. Esto ocurre especialmente cuando usted está trabajando con un pavimento viejo. Las únicas cosas que usted puede hacer para prevenir el daño son reducir la presión del aire y mover la boquilla rápidamente a lo largo de la grieta. A medida que limpie la grieta, sujete la boquilla del compresor muy cerca de ella y siempre trabaje desde el centro de la carretera hacia el hombro o banquina. Se trabaja en esta dirección para proteger a los vehículos que pasan de las partículas desprendidas. Después de limpiar una grieta o fisura, casi siempre quedan algunos desechos sobre el pavimento. Resista la tentación de soplarlos fuera de la carretera con el compresor. Recuerde que usted solo debe limpiar las grietas.
Si usted soplara los desechos, podría empujarlos de regreso a la grieta. Y además, esta pequeña cantidad de desechos serán eliminados por el tráfico de cualquier manera. Cuando limpie las grietas, siempre use gafas de seguridad. Utilice la suficiente presión de aire para sacar el polvo y el material suelto. Pero tenga cuidado de no dañar el pavimento. Siempre trabaje desde el centro de la carretera hacia el hombro o banquina. Y mantenga la boquilla cerca de la grieta para que la grieta quede completamente limpia. Bien, este es el método del compresor de aire. Ahora veamos el método que utiliza el soplete de calor. Nuevamente, observe la protección de los ojos. Recuerde que este método también usa mucha presión de aire. Además, el soplete es muy ruidoso, por lo que también se necesita protección para los oídos. Además de limpiar las grietas, el propósito del calor es el de derretir ligeramente la superficie de la carretera. De esa manera, el sellante se unirá mejor al pavimento. Por supuesto, no debe calentar demasiado el pavimento, por lo que, tan pronto como observe cualquier decoloración del pavimento, mueva el soplete a lo largo. Y si nota algo más que una ligera cantidad de humo, usted no está moviendo el soplete lo suficientemente rápido. Y estos fueron los métodos de limpieza. De ahora en adelante, el procedimiento es el mismo. Pero antes que veamos la aplicación del sellante en las grietas o fisuras, usted debe saber que una de las razones principales por las cuales el sellante falla es porque este es aplicado a una temperatura muy baja. Por lo tanto, siempre lea las recomendaciones del fabricante y, antes de comenzar a usarlo, asegúrese de que el sellante sea calentado a la temperatura recomendada. Ahora viene la aplicación del sellante. Como puede ver, el sellante se tiene que aplicar moviendo la boquilla muy rápidamente a lo largo de la grieta, porque si usted no lo hace así, va a terminar regando el sellante por todo el lugar. Por eso trate de calibrar la velocidad de aplicación, de modo que el sellante sobrellene la grieta ligeramente. Y note que inmediatamente después de aplicar el sellante, se pasa una escobilla especial. Esta es la manera de hacerlo. Si el sellante se enfría antes de pasarle la escobilla, no va a poder colocarlo donde se desea. Este diagrama muestra lo anterior. Al sobrellenar ligeramente la grieta y al pasar la escobilla inmediatamente después, el sellante quedará aplicado formando un parche. El sellante ligado a la superficie del pavimento ayuda a sostener al sellante dentro de la grieta. Nuevamente, la pasada de la escobilla debe realizarse inmediatamente después de la aplicación del sellante para formar un parche. Y esto es el procedimiento de sellado. Pero, ¿cuáles grietas o fisuras deben ser selladas? Esta es una pregunta que tendrá que discutir con su supervisor antes de cada trabajo. En general, todas las grietas largas y aisladas deben ser selladas. Y las fisuras tipo piel de cocodrilo deben ser dejadas sin sellar. Pero el factor principal es el dinero. En algunos casos, usted tendrá que sellar fisuras pequeñas como estas porque no hay dinero suficiente para repararlas con otro procedimiento. Y esto nos trae al final del programa de sellado de grietas y fisuras. Trate de mantener presente los puntos que ha visto aquí y usted terminará realizando un trabajo productivo y principalmente seguro.